¿Qué tranza, banda? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Y qué creen? En este video vamos a pues continuar con el armado del tóxico. Como les había dicho, tengo más o menos como 3 días que dejé las fases otra vez para que se volvieran a pintar y todo el rollo. Ya ahorita ya recogí las fascias, ya le adelanté el video, ya desarmé el frente. Por ahí estuve subiendo unas historias en Instagram de que lo había desarmado y todo. Los que no me siguen, síganme, porque ahí estoy dando los adelantos de los videos que se vienen pues a futuro. El día de hoy vamos a armar fascias, vamos a pulir bahía y vamos a pintar lo que se tenga que pintar de negro, amigos, para que ya quede de una vez por todas el día de hoy el carro ya armado de frente y todo el pedo. Cada etapa que vamos pues ahora sí que agregando al armado del carro, de verdad que me emociona un poquito más, y ya me estoy imaginando llegando a los eventos con el sonidote y todo el pedo. Entonces pues vamos a echarle muchas ganas, banda, para poder ya cumplir ese sueño que tengo hace un poquito más de 2 años tratando de cumplirlo. Y bueno, ya casi lo tenemos armado. Van a seguir las modificaciones, no lo voy a terminar de armar y ya hasta ahí, no, voy a seguir haciéndole mejoras y mejoras y mejoras y mejoras, y pues para que sigan el proceso todavía de este tóxico, porque todavía le faltan muchísimas modificaciones. Quiero hacer cosas bien locas con este carro, cosas que no se hayan visto mucho. Y pues también el Panther también le estamos dando con todo, banda. Entonces, los videos del Panther ahorita ya son un poquito más entretenidos. Y lo vamos a detener por ahí ahorita. Yo creo que en esta semana van a ver 1 o 2 videos del Panther por ahí. Y pues ahora sí, así vamos a comenzar con el video del día de hoy con toda la actitud. Ahí anda la tóxica haciendo sus muescas. Y bueno, banda, pues, ¿qué creen? Como les había dicho por ahí, en mi Instagram había hecho unas historias. Mis amigos de Car Pro Basic me mandaron este pequeño regalo, que es un paquete de microfibras y un paquete de esponjas para pulir pues áreas pequeñas. Esto es para el taladro, pero debido a que ahorita no tengo el taladro, lo voy a intentar de hacer con la pulidora, banda. Entonces este viene aquí con su adaptador, viene con su base, y pues ya estas traen este contactel, ya se pegan aquí. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Ayúdame, tóxica, ayúdame a abrirlo, ¿no? ¿Eso para qué es? Esto es para pulir la bahía. Entonces esto se pone aquí en el en la pulidora. Pásame la base. Esta base se pone aquí en la tuerquita, y ya con las esponjas, con esta es para pulir. Las redes sociales de Car Pro Basic, que está en Facebook como Car Pro Basic, aquí les voy a estar dejando, y en la descripción la liga para que vayan. Si ocupan este kit, si ocupan el kit para microfibras, también me mandaron este, que es panel shop. Este es para pulir, lo lijas y pues ya no ocupas estarle dando como que tantas pasadas con lija, porque es que con 1500, que con 2500, que con 3000, que con 5000. Este ya te pasas de la 1500 hasta a la pulida. Entonces yo ya le estuve aventajando, como les dije, ya le estaba aventajando, pero con la borla que yo estaba haciendo de Pro Basic, pues es grande y no me estaba dejando. Entonces, con esta pequeñita de Pro Basic, ahorita les voy a estar ya dejando un poquito más a detalle. Y pues aquí la tóxica nos va a estar grabando. Entonces, ahorita que estemos listos, ya les vamos a empezar a decir, porque como les dije, vamos a pintar esto, vamos a pintar las fascias, vamos a pintar esta parte de aquí también. Hay que empapelar acá para que ya no se nos vuelva a manchar, para que ya de una vez poner su fascia y su frente, y ya el día de hoy, primeramente Dios, quede chingón para que hoy mismo salga el video. Entonces, banda, bueno, ya le pusimos ahí unas gotitas y pues es muy sencillo, nada más
no se ocupa tanto producto para pulirlo. Y yo voy a empezar en la velocidad más pequeña, que es la número 1, porque no se ocupa, pues la verdad, tanto aquí. Entonces, nada más es para que agarre brillo, no hay que excedernos, porque como es una parte donde está expuesta mucho al calor y lleva mucho trabajo aquí, la tierra, las lavadas y todo, no hay que quitar mucho el transparente para que quede protegido. Entonces, vamos a darle aquí. Seguir con el segundo paso, que es remover de CarPro Basic. Hay que poner 5 puntitos y darle igual, como que si estuvieras pidiendo. Retirando, y chéquense ya con la cera, listo. Che, es un pedacito de bahía, pero sí, siempre sí se lleva su tiempo. Entonces vamos a comprar ahorita las latas de pintura para pintar, lavar motor y que ya lo vean todo chingón, ¿vale? Y pues al último ya le ponemos sus fascias.
bueno, ya fuimos a comprar el Sprite. Yo la verdad casi siempre uso de esta marca, General Pine. Este es negro. Negro oscuro. Negro gloss. Quiere decir que negro brilloso. Entonces vamos a empapelar un poco aquí para que no se nos manche lo que ya pulimos. Barista antes, banda. Entonces, vamos a... Y ahorita en los ojos de... Vamos a echarle... Esta, yo sé que no se va a ver, pero yo traigo ahí la cosquillita de que... Hola. Pues se ve pintada y pues no quiero que ande así. Entonces el día de mañana se ocupo quitar todo ahí, pues ya va a quedar, se va a ver negro esta parte, para que se vea que fue una restauración a la mitad. No le pasa nada, lo tengo que asentar. No hagan eso, banda. Un pequeño... Ya me imagino. En los grupos está bien pendejo, ya manchó la punta. Pero compartan el video en los grupos, banda. En sus grupos de Facebook o de WhatsApp. La parte
parte más pequeña va aquí arriba. La más cortita y la más larga va aquí abajo. Según yo, ahorita les digo bien. Está medio. Me costaron 25 pesos cada uno y son originales. Fíjense, eso es lo que les decía. Esta es la parte más larga y esta es la parte más cortita. Van así. Con la parte más larga arriba, es lo que les decía. Esta parte está un poquito más salida, no sé si la alcancen a... No, bien tiene este marco. Como 2 milímetros más salido. Entonces va así. Espérame, es que... Le mandaste beso a tus suscriptores. Le mandé beso a todos mis suscriptores fieles. ¿Y así nomás quedó? Así fácil. ¿Cómo cambia, güey? Hijo de perra. A ver, bájale la tapa. Se ve bien estúpido, hijo de la bestia, güey.
cambia. ¿A qué hora sales por el pan tóxico? Bastante ajetreado, ya que hice todo lo posible para terminar el video el día de hoy y pues me presioné, pero bueno, se logró. Vamos a ver si hoy mismo lunes lo alcanzo a editar, lo alcanzo a subir y todo, y pues ya ustedes lo van a estar viendo a las 9 de la noche, si no pues hasta mañana a las 9 de la noche. Entonces ya dependiendo de lo que la edición me mande. Sí, bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Pues dejen su comentario, banda, si les sigue gustando, cómo ya ahora sí se va armando. Porque luego no te retires mucho porque no se oye la cámara, güey. Porque luego después la gente me dice que una cosa no le gustó, que no le gustó otra. Entonces lo que yo ahorita estoy haciendo es armando para que ustedes vean mi idea que traigo principal. Es esta, yo la puedo cambiar al gusto que yo quiera. Después si me enfada, pues lo vuelvo a cambiar otra vez. Y pues ahí está, esta es mi idea desde el principio. Y pues aquí está más que un ejemplo, pues para que ustedes vean cómo va el carro. Entonces dejen su comentario si les gusta o no les gusta mi proyecto. Y pues qué otra modificación ustedes le harían, ya que trae pues bastantes, pero qué otra modificación ustedes le harían. Y pues nos vemos en el siguiente video. Despídete, tóxica. ¿Cómo quedó? Cambió un montón con dos piezas. ¿Dos piezas, ah? ¿Eh? Bueno, ya con el freno. ¿Es otro pedo, da? Sí, la verdad que sí, le dio un giro muy canijo. Y también con la pulida de la bahía también. Ajá, no, sí. Se ve brillosita ya. Se ve brilloso, pero las fascias, ¿verdad? Las fascias hicieron la magia. Sí, la verdad que sí. Está muy bien. Bueno, pues despídete, tóxica. Ahora sí. Ahí está. Los dejo con esa hermosa vista, banda. Y déjame ver, hacerle unas pequeñas tomas para que disfruten ustedes ya cómo se ve completito, completito, banda. Que Diosito me los bendiga. Vamos directo para la cima. Cambiaron las expectativas, estamos jugando en otra liga. Y aunque le escalé, por este lado la humildad es la que vale. Hay mucho loco esperando que yo resbale. Cuídese de la envidia, mijo, bien me lo decía mi padre. En la calle me enseñaron a que yo nunca me deje. A mí el de arriba me protege. Nunca faltó el pan y la familia que aconseje. Todo se lo debo a mis jefes. Protégeme de todo lo malo, amén. Que la vida les regrese lo bueno que me deseen. Pero lo malo también, aunque yo no lo deseo. El karma se encarga, así que no me mire feo. Soy guerrero, vato loco de por vida. Yo sé quién es quién, mi niño me sé la movida. Yo sabía, varios me quieren ver quebrado, pero